No se vale, no se vale, señor, que hagan eso. Aquí, la comunidad de Camino Verde, vamos a defender a como sea posible de que aquí es una biblioteca. Aquí también vamos a defenderlo porque es un patrimonio de las futuras generaciones. Camino Verde no se va a dejar, porque Camino Verde ha sufrido muchas, muchas cosas, muchísimas. ¿Qué le puedo decir? Hemos sido unas... Les pedimos a las personas que traen de otra colonia que no se presten a esto, porque ahorita esta obra es de nuestra comunidad. Al rato les van a querer hacer lo mismo en su comunidad y no nos permitan esto. ¡Que no los utilicen, ciudadanos! ¡Que no los utilicen! ¡Esta obra es de nuestra colonia! ¡No se dejen utilizar, ciudadanos! ¡Por favor, se los pedimos! ¡Esta biblioteca es de nosotros, los ciudadanos de Camino Verde! Nosotros somos comunidad y hemos trabajado en este proyecto durante 3 años para que venga una persona como la licenciada Roxana Soto y pongan su letrero cuando nosotros queremos, no para nosotros, nosotros ya somos unas personas adultas, los queremos para la juventud del mañana, una biblioteca digital. La educación sirve para tener un mejor futuro y es la única herencia que nos pueden dejar a nosotros los nuevos y nuestras futuras generaciones. Una biblioteca, ven para acá, no te me escondas, ven para acá. ¿Una biblioteca servirá para esto, para tener una mejor educación? Claro, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque aquí se puede solicitar los libros y otras maneras para aprender. Yo estoy vivo aquí en La Cañada y ahorita estamos en una huelga, una pequeña huelga, porque no estoy de acuerdo. Bueno, de mi parte yo no estoy de acuerdo de que los trabajadores del PRI están aquí a estar peleando una cosa que ni siquiera son para ellos. El gobierno hizo esto para nosotros. Ellos pensaron en nuestro futuro y no es justo que una señora venga a decirnos que nosotros no valoramos nada, que más al rato les vamos a grafitear y hacer esas cosas. Nosotros no hacemos nada de eso. O sea, porque ya que está levantada una biblioteca, ya que está casi para abrirse, ahora viene a decir que va a ser su módulo de desempleo. Es por eso que las personas están luchando y peleando, porque ya estaba construido un proyecto. Sí, y vienen otras personas con respeto, ¿verdad? Y empiezan a hacer otro sistema, otro todo. Lo que decía la señora, que no, que nos están insultando, todo eso. Lo que la gente está, se está resistiendo porque el proyecto es bueno, lo que iba, lo de la biblioteca. Y pues entonces les cambian el proyecto, ¿verdad? Lo que va a hacer eso, entonces la gente dice, no, pues ¿cómo? O sea, no se le falta el respeto a la señora ni a nadie, simplemente se sienten celosos porque ya había algo que se estaba haciendo, entonces cambian, y pues, ¿me entiendes? Y la biblioteca en todos los sentidos es bueno, lo de la casa también es bueno, la casa de desempleo, pero primero una cosa, ¿me entiendes? La gente está celosa simplemente. Es el impacto de la educación, o sea, ¿cómo van a tener un empleo si no hay educación? ¿Qué trabajo le puede dar la diputada? ¿Un trabajo temporal en que venga a limpiar la calle y le dé 3 meses salario? ¿A que un niño venga y pueda hacer aquí su educación todos los días sin ningún costo? O sea, no hay impacto global en un módulo de un desempleo. O sea, ¿qué te va a ayudar? Van a venir 1.500 personas. ¿Y a cuántas va a dar trabajo si ni siquiera pueden pagar la nómina del ayuntamiento?